Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que vamos a hacer, en donde vamos a hacer una mudanza de un acuario, pero es un acuario diferente a todos los otros que hemos hecho de corales y eso, porque este es de tiburones. Ya tenemos aquí la camioneta, ya hay una manguera acá arriba, por aquí, y va desde el último piso, que es un penthouse. Vamos a hacer la pecera nueva, pero como ahorita tienen que entregar el departamento para mudarse a otro, vamos a sacar los tiburones, que son tres, y de ahí ya vamos a proceder a dejarlos en un tinaco unos días en lo que llega el nuevo acuario. ¿Sí llegó? ¿Ya está saliendo? No, dale, vale. Ah, sí, sí. Es que los vamos amontonando, ¿no? Te digo que le pones la tapa y una cubeta encima. Ahorita le vamos dando. Vamos a subir la tiburonera que ya les mostramos. Bueno, sus habitantes, los tiburones que van a ir ahí, que son tres tiburones. No sé mucho de tiburones. Sí he tenido algunos clientes con tiburones, pero pues no es como tan común porque pues no es fácil encontrarlos y aparte pues son caros y no se mantienen igual como con los peces o los corales, o sea, no conviven, así que pues no es tan común hacer una tiburonera. Y estos tres habitantes son un tiburón bandeado bastante grande, es el más largo de todos, es el que venden en el huevo donde nace en tu pecera y todo eso, que normalmente los ven así pequeñitos cuando nacen. Son tiburones de arrecife, ese es uno. El otro es un tiburón cornudo, así como muchos, pero este también ya está bastante grande, todavía crecen mucho más, pero pues ahorita en la pecera donde están pues no han dado todavía el estirón, pero seguramente lo van a dar. Y el último es un tiburón que no conocemos nosotros, es de las costas de California, desde Baja California, Los Cabos, todo, hasta Estados Unidos. Toda esa franja fronteriza es la que tiene ese tipo de tiburones. Son tiburones que su método de defensa es algo parecido a los pez globo, porque toman agua o aire para inflarse y así incrementar su tamaño cuando se sienten agredidos o cosas así. Entonces, bueno, y otros peces más, hay un mero por ahí grandote también, un antias muy grande, gigante. Yo no lo había visto tan grande nunca, pero pues esos son sus principales habitantes y por eso esa pecera es tan ancha, como ahorita la van a ver. Tiene 2 de largo, 86 de ancho y 55 de alto. Es como tipo una fraguera, pero en realidad es para que los tiburones tengan buen espacio para nadar. Ahorita les vamos a enseñar cómo hicimos todo el sistema de filtración y cómo la subimos por un balcón. Es una pecera más o menos de unos 250 kilos en cristal de 19 milímetros. Así que pues acompáñenos, vamos a ver cómo hacemos todo esto. Y bueno, pues ya está aquí en la camioneta la pecera. Acá está el zoom, la base y el acuario. Aquí tiene los retornos de 3/4, estos son para un fluval, este es un retorno para un bulget de 1 pulgada. Acá va el overflow y aparte lleva 2 bajadas de 1.5 en el overflow, que lo vamos a pegar ahí. Lo vamos a pegar en ese lugar porque pues es más fácil subir la pecera en la caja, ya que la vamos a volar pues un buen cacho y nos va a dificultar, aparte que la hace más grande, más voluminosa, pues más pesada. El peine que lleva aquí completo para que no se vea todo es un peine bastante grande, de más de 80 centímetros. Es un peine sototote así grande. Nosotros ya le vamos a hacer estos saques, pero él hizo todo el corte para que los peces y todo eso pues no se vayan, ¿no? También viene Goyo a ayudarnos de Soref, así lo encuentran en YouTube. No sé si también en Facebook, pero si no, ahí les ponemos la descripción de sus redes sociales, porque pues la vamos a volar. La camioneta es nuestro escalón y de ahí va a subir a un balcón que está a 3 metros de alto para poder subirla al departamento donde va a quedar. Así que ya nada más vamos a esperar para que nos dé el acrílico y continuar nuestro viaje.
mezclaban ustedes. Pequeño, güey, ese, el... Está bien pesada. Mucho. Sí, ahorita, sí, da la diagonal. Ah, ok. Ajá. ¿Sí dice? ¿Vale? Hasta el fondo, vamos. Primero, a ver cuánto le vamos a alzar nosotros, porque nada más para ti. No, la levantamos, ¿no? Y ustedes la tratan de parar. ¿Sí? Hasta este. Ya llegó. ¿Cuánto para el otro? Ahorita ya no me dejan. ¿No estás mucho por abajo, Luis? Sí, bro. Una, dos, tres. Ahí está, vamos a hacerlo. Ya, madre, ahí está. Ahora nada más dobla más tantito para poderla pasar. Ahí está. Va, espérame. ¿Acá, mejor? ¿Una, dos? Sí, tres. ¿Pero no era girarla? Lo vamos a subir así. ¿Pero que giré? Sí, sí, se alcanza a girarlo. Sí, ¿te ves el metro por ahí? No. Tira, güey. Para allá, sí. Más para allá, sí, tira. Dale. Va. Ahí están. Sí, te lo escuchan, sí. Sí, sí, la pasa. Aquí libra la esta. Sí, ahí está. Pasó. Vamos ahí. Ahí te lo ves. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó. Aguarte con la. Sí, vamos. Vueltas. Ahí está. ¿Quieres todo ese lado? Yo de este. Cúgenos. ¿Sí pasas? Sí. Ahí baja. Hay que correr la Nada más que no caiga, ponle la tabla si quieres. Sí, ahorita aquí. Le cargamos. ¿Quién más? Una. A ver, déjalo, la hago yo. Tres. Sí, yo digo. ¿Le vamos a pegar con que sí se va? Es que se va a quedar sostenida sobre los tubos, güey, también para que no se vaya a caer, güey. Ah,
Porque agarra bien poquitito, güey. Se cae esa madre. Y no. Ya. De todos modos, bien, silicón es negro, ¿no? Sí, pero ellos decían. Si la del papalote ya me parece exagerada. A mí también se me hacía, pero pues estaban aferrados. Excelente servicio. ¡Hazle! ¡Ah, sí, sí, sí! Sí. Entonces, ¿en dónde la tiene? ¿No llegaste a su casa, en la del Valle? No, sobre Heriberto Frías, enfrente del Parque de Pilares. No, no me acuerdo, pero... Pero bueno, está ahí donde está el Parque de Pilares. Que agarre que asiente, medio céntralo, y abajo hacia arriba. Después ahí, céntralo, que de... Pega como la canela o más. Yo creo que menos, pero no deja pegamento cuando la quitas. O sea, es por eso que la usamos. No, la otra se ve. Esto no lo pulido. Está pulido, pero con un disco de nylon. De nylon. Pero no te da este. Solo con Intermac, que es una máquina por computadora. ¿Con lija finita? No, creo. ¿Que te vayas de más o menos, no? Pues sí, a lo mejor sí, pero nunca acabaría. Pues espero les haya gustado. Gracias, gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente video.